¿Sabías que una bolsa de alimento balanceado para tu perro puede permanecer en tu hogar 30 días, pero 450 años en la tierra, así como lo escuchas? Por eso Purina ha creado una gran alianza con el EcoSpot, ubicado en Multiplaza, para crear conciencia sobre el reciclaje. Hoy Malena Betancourt nos va a mostrar de qué se trata esta maravillosa alianza en esta entrevista. Vamos a verla. Bienestar para tus mascotas. Hola amigos de Bienestar para tus mascotas, soy Malena Betancourt y hoy junto a Kai desde el EcoSpot, ubicado en los estacionamientos de Multiplaza, Diagonal a Collins, vamos a conocer sobre la maravillosa iniciativa de Purina. Acompáñenme. Hola, soy Fernando Brito, yo soy el director ejecutivo de Lipsync y fundador. El EcoSpot es el primer centro de sostenibilidad de toda Latinoamérica en el cual lo que queremos desarrollar es toda la cultura de cuidado del medio ambiente. Primero que nada, a través de un centro de reciclaje tipo drive-thru en el cual puedes traer todos tus materiales para ser aprovechados. Tenemos una ecotienda con diferentes productos ambientales que te ayudan a cuidar el medio ambiente, a cambiar la forma en la que consumes, en la forma en la que vives, para poder tener algo más sostenible. Y adicionalmente, lo más importante para nosotros, que es la educación. Al final, a través de la educación, creamos conciencia, generamos un cambio a través del cual podemos hacer las cosas de manera más correcta con el medio ambiente, con el planeta, con la sociedad. Y a través de campañas como estas o dinámicas que hemos creado con marcas como Nestlé y Purina, realmente al final lo que logramos es acercarnos un poquito más entre las marcas con su consumidor y lograr generar, además de un ambiente bonito para cuidar, también poder generar diferentes tipos de actividades que nos motiven a cuidar el planeta y a ser más sostenibles. Hola, hoy me acompaña nuevamente nuestra amiga María Teresa Álvarez, gerente de marca de Purina para Centroamérica. Correcto. Bienvenida una vez más a Bienestar para tus mascotas. Muchas gracias, Malena. Qué alegría vernos de nuevo. Bueno, a ver, cuéntame, yo estoy fascinada con esta idea. ¿Cómo surge, cómo nace esta iniciativa genial de unir fuerzas entre Purina y EcoSpot? Cuéntanos un poquito para crear conciencia del reciclaje en nuestro país. Bueno, te cuento, Malena. Realmente nosotros como Purina no solo nos importa la nutrición que damos adentro del bowl para nuestras mascotas, perros y gatos, sino también nos importa lo que pasa fuera del bowl, que es el medio ambiente. Entonces, desde aquí parte esa iniciativa y fue como ya existe aquí en Panamá este lugar donde podemos reciclar. Entonces estamos haciendo la invitación a también los dueños de mascota que reciclen todos esos empaques de cualquier marca, de cualquier perro o gato, que puedan venir aquí al EcoSpot a dejar ese producto y evitar que ese plástico luego vaya a la basura. Entonces queremos luego aquí tratarlo y cuando vengan a entregarlo, les premiamos por ese reciclaje. Encima de aportar con el medio ambiente, sale premiado nuestros peluditos. Sabes que yo reciclo hace 8 o 9 años. Dime la finalidad, el propósito final de Purina como marca. ¿Cuál es el aporte que quiere dejar? Bueno, primero, como les mencioné, realmente lo que nos importa es la nutrición de las mascotas, tanto los perros y gatos que existen, pero también queremos aportar hacia el medio ambiente. Entonces, queremos hacer esa invitación, pues, nuevamente para poder reforzar eso y evitar y cuidar desde el inicio, desde que se compre un empaque hasta su disposición final. Entonces, realmente eso es lo que queremos como reforzar y, pues, nada, aquí en Panamá que lo podemos hacer, realmente queremos hacer esa invitación y poder mejorar poco a poco. Lo felicito y Bienestar para tus mascotas, como siempre dice, presente y vamos a hacer parte de esta gran iniciativa porque el planeta, el medio ambiente, depende de nosotros, de la conciencia que le pongamos. Pero bueno, explícame un poquito el protocolo, la dinámica, el paso a paso de venir a reciclar tus empaques de alimento para gatos, perros, de cualquier marca. Pues mira, Malena, realmente es súper sencillo. Realmente tú venís aquí al EcoSpot, venís aquí al drive-thru, te reciben y tú entregas tu empaque limpio y vacío y te premian con un producto de Purina One. Literalmente es súper sencillo, tú solo traes el empaque y te damos este premio, un producto de Purina One. Bueno, yo estoy lista para reciclar, yo traje mis productos, ¿me acompañas? Vamos. Vamos. Hola chicos. Hola Malena, hola Kai, bienvenidos al EcoSpot. Muchas gracias.
Sí, ya lo conocí, me parece súper interesante y aquí venimos a traer nuestra contribución con el medio ambiente. Mis empaques de alimentos vacíos y completamente limpios. Esta dinámica la tenemos hasta el 31 de julio. Siempre recuerda que puedes traer todos los empaques de tus mascotas, son bienvenidos en este lugar y aun cuando se acabe la dinámica, los puedes continuar trayendo aquí al EcoSpot. Importante, o sea que siempre van a estar, pero la dinámica de recibir los premios hasta el 31 de julio. Correcto, hasta el 31 de julio está la dinámica. Perfecto, bueno, aquí les hago entrega de mis empaques limpios y vacíos. ¡Wow! Y aquí recibimos nuestros premios, así que aporta al medio ambiente y salimos premiados, chicos. Bueno, chicos, muchas gracias. ¡Vamos, Kai! Gracias. Bueno, amigos, y ahorita ya me despido de Bienestar para tus Mascotas. Muchísimas gracias por acompañarme en este tu segmento hoy muy interesante. Hagamos conciencia, cuidemos nuestro medio ambiente y recibamos premios de Purina. Hasta la próxima. Esto fue Bienestar para tus Mascotas.